La última gran guerra trajo consigo la más dura y larga de las hambrunas. Y muchos fueron los que se alimentaron de los cadáveres que dejaban en las batallas. Con el tiempo, humanos cazaron humanos vivos para alimentarse de sus carnes. El tiempo pasó y la guerra terminó. Y aunque los vencedores hicieron todo por eliminar a quienes por dos generaciones se alimentaron de carne humana, no lo lograron con todos, porque en las sombras todavía se echa una nueva y distinta generación de caníbales. Esther desciende de la primera generación de caníbales. Tenía 13 cuando su madre fue asesinada por una brigada de exterminio. Sufrió el dolor de las calles y cuando estuvo a punto de suicidarse, fue rescatada, o más bien, reclutada por las culebras. Estos son los caníbales moralistas, los que profesan respeto por la vida. Tú llegaste, dejaste el cuerpo ahí tirado y te fuiste otra vez. Subí a tomarme algo. No le reclames, Gina. Mira que trajo algo bueno. Además, con este y el que agarramos ayer, tenemos carne para rato. Sí, es verdad. Pero ¿no crees que ya deberías dejar de cazarlos así? No entiendo. Hablo de la trampa. Si quieren, me retiro. No hace falta. Yo creo que ya tienes que buscar otra manera. La trampa tiene un aislante que me protege. ¡No! ¡Esther! No te lo estoy diciendo por eso. Te lo digo porque mientras sigas jugando el juego de la violación, jamás vas a poder superar lo que te pasó. Ya te dije que a mí ningún hombre me da miedo. Nadie piensa que te va a dar una crisis o algo por el estilo. Lo cierto es que desde que empezaste esto lo estás haciendo una y otra vez, por venganza personal. ¿Y la venganza es mala? ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? ¡Justicia! ¿No es lo mismo? ¿Acaso no le estamos pasando factura a los delincuentes? No es venganza, porque estas ratas le hacen daño a la gente en general. No directamente a nosotros. ¿Me captas? Exacto. Primero, nosotros comemos esta carne por necesidad. Y segundo, tú sabes perfectamente bien que aquí tenemos principios. No me vengan otra vez con los principios. ¿Cómo que no? Le hacemos un favor a la sociedad. Acuérdate cómo eran las cacerías antes del exterminio. Que no importaba a quién matar. Lo que importaba era comer, nada más. En la vida todo es adaptación.
Y en medio de la guerra este camino quedó bien claro para nosotros. Y la gente lo agradece, hasta lo escriben en las paredes. La guerra terminó. Además, nosotros comemos esto por costumbre y porque es gratis. ¡No! Estamos haciendo esto porque es nuestra misión. Pero ya veo que tú no lo tienes claro, ¿no? ¿Por qué agarrar solo violadores? Si puedes agarrar ladrones, no sé, cualquier tipo de criminal. Exactamente, tenemos una lista bien grande. Pero de todo lo que ves, tú solamente escoges a los violadores. Cambiemos de tema, por favor. Bueno, ¿por qué no guardamos esto y continuamos mañana? ¿Y mañana no se va a congelar eso ahí? La cava vieja no se congela. Esta carne se ve blanda. Mire, el amigo que estaba en el sartén, ¿qué hacía? ¿Robaba? ¿Era violador? ¿Qué? No, nada de eso. ¿Y entonces? No, el tipo no tenía antecedentes, pero por problemas de celos, la mujer lo botó de la casa. Bueno, el tipo se ha devuelto con el diablo por dentro y le ha prendido fuego a la casa, con la mujer y los dos hijos adentro. ¡Qué hijo de puta! ¿Ya sos listo, Gabriel? Mira, ¿y los niños que quemó eran de él? La tipa los tuvo con otro hombre. ¿Se acuerdan la tipa del centro? La que envenenó a los chamos. La carne también estaba muy buena. A mí me parece que la matamos muy rápido. Yo la hubiera cortado viva. ¿Tú sabes lo que es envenenar a los chamos? Porque al tipo no le gustaba vivir con los hijos de otro. ¿Qué es lo que no estás entendiendo? El tipo se va del país mañana. Así que es hoy que tenemos que atraparlo si queremos hacerlo por nuestra cuenta. Porque eso con denuncia no procede. El tipo paga, sale y se va igual. No sé. Nunca nos hemos metido con un tipo así. ¿Y tú crees que él es menos peligroso que un malandro? Tipo que trabaja en una oficina, con aire acondicionado, ese con un sello y cambiando un par de firmas, es más peligroso que un tipo con un cuchillo. Bueno, Héctor, pero para eso están los inspectores. ¿Qué inspectores, Gina? ¿Qué inspectores? Si todos ellos saben, igualito agarran su comisión. El tipo mandó a la quiebra a la empresa y más de 500 familias a la mierda sin liquidación. Y por cierto, los criminales de la calle no son su trabajo. Y ahí como que se acaban de echar uno, ¿no? Pero ese tipo ha matado a alguien. No, pero igual está mandando a 500 familias a la muerte lenta. Y claro que es un sucio. Hace años abusó de una menor, su sobrina. Toda la evidencia, todos los testigos en su contra. Igualito le borraron el expediente. Eso lo van a mandar fuera del país por un tiempo. Y cuando vuelva, lo meten en un cargo en el gobierno. Y cuando tenga escolta, ahí sí va a ser bien jodido agarrarlo. Vamos a hacerlo. Ese dinero no lo vas a recuperar. Mira, si no se recupera la plata, por lo menos lo jodemos. Y así ustedes tienen más carne para la nevera. Thank you.
No viste el camino. No le viste la cara a nadie. ¿Dónde está la plata? Pero no saben quién soy yo, ¿verdad? No saben quién soy yo, ¿verdad? No lo saben. Yo sí sé que te cogiste una plata y que tienes amiguitos en la corte. ¿Ah? ¿Tú sabes quiénes somos nosotros? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres por soltarme? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? Tú sí eres estúpido, ¿vale? Yo no quiero tus pobres centavos. Yo lo que quiero es toda la plata que te robaste. ¿Y tú qué eres, el sindicato? Mira, mujercita, yo conozco mucha gente. Tú de verdad no sabes con quién te metiste. ¿Te digo quiénes somos? Habla, pues, habla. Agentes de la justicia. ¿Policía? No. Esos son igual de corruptos que tú. A nosotros nos dicen las culebras. Tranquilo, vale. Queda tranquilo, que yo te voy a soltar si me das la razón de la plata. Yo no tengo ese dinero, no lo tengo. Yo solo cobro una comisión. Ese dinero lo tiene alguien que está por encima de mí y él no te lo va a dar. ¿Quién lo tiene? Que no te va a servir de nada, que lo sepas. ¡No! 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 ¡Maldita! ¡No! ¡No! Yo hablo con el martillo. ¿Quién tiene la plata? Desgraciada, sucia. Yo no te voy a amarrar en una maldita silla. Yo te voy a agarrar y te voy a hacer otra mierda. Que tú no eres gente. Tú eres un maldito animal. Te voy a agarrar y te voy a reventar, maldita, como cuando te quitaron la virginidad, sucia perra. ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso no! ¿Lo hiciste o no? ¡Vete a la mierda! No lo trajimos por eso. ¡Esos reales se perdieron! ¡Hay que joder a este maldito! No es en esto, ¿verdad, maldita? Sabes que tú no das miedo ni prendí en candela sucia. Tú vas a ver. Les voy a mostrar cómo cortar un pollo. Vamos a empezar cortando las piernas. De la siguiente manera. Para los que no están familiarizados, rompemos aquí. Continuamos. La niña que violaste debe tener más o menos mi edad. ¿Qué será de su vida ahora? A ti nadie te anda buscando. Puedo tenerte aquí un año si me da la gana. Te doy comida, agüita, y serás mi perro mocho. Y te vas a volver loco. Lo siento, mi... Lo siento. Increíble eres, Vale. Aprendiste en 5 días lo que no aprendiste toda tu maldita vida. Aprendiste a pedir perdón. Lo siento. ¿Te sentías muy grande cuando violaste a aquella muchacha? Hace mucho tiempo, yo no me acuerdo. Te lo juro que ella sí se acuerda. Sí. Sé que me estoy arriesgando al decirte esto, pero para esto fue que vine. Tranquilo, te escucho. Tipos como ese son basura. Pero en este caso a ti te conviene perdonarlo. Y no es por él, es por ti. Ya lo castigaste, pero tanta tortura sobra. Y en el exceso los dos sabemos que no hay ningún tipo de justicia. ¿Y no fue a 500 familias la que dejó sin futuro? Es cierto, pero a ti lo que te amarga es que el tipo violó a una muchachita. Y yo te entiendo.
Pero no te puedes convertir en uno de ellos. Y justamente ellos lo son porque les gusta ver sufrir a la gente. Mira que yo sé por qué te lo digo. No son gente, son animales. Yo ya me tengo que ir. Pero si me entendiste y sabes lo que te conviene, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Eso te lo mando Gina. ¿Te acuerdas lo que me pediste esta mañana? Te voy a hacer ese regalo. Sí. Por favor, tú no tienes que cargar conmigo. Por favor. Pero me tienes que decir quiénes son tus contactos, cómo lo hacen y a quiénes le pagan. Yo te digo todo lo que tú quieres. Entonces, empieza. ¿Cómo es el negocio? Siempre hay gente que se compra. Sobre todo, el empresario que quiere aprovecharse de todo lo que está pasando. Te vas a sentir relajado. Sin ningún dolor. Y luego te vas a quedar dormido. No quiero despertarme más. Por favor. Ya no lo vas a hacer. Si ustedes quieren empezar con esto, tienen que tomar en cuenta de que nosotros cuatro somos muy pocos. Se puede conseguir más gente. El gremio de las culebras es grande. Perfecto. Pero aunque seamos más, tienen que tomar en cuenta de que esto no es de hoy para mañana y habrán riesgos. Sí, y la lista es larga. Creo que vamos a tener que descuidar a los callejeros por un buen tiempo. Lo que haga falta. Tan inteligente y tan destructivo, tan cruel y tan bondadoso. Así es el ser humano. Pero los seres humanos, ¿qué pueden llegar a ser? Tal vez lo sepan el día en que entiendan lo que necesitan ser.